Share Podcast, parte de la familia de Know que te trae todo sobre el mundo del cólera, análisis, análisis prospectos, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Red Share Podcast una nueva emisión tercera de estos análisis posicionales que hacemos de cara a cada draft como los hemos hecho lo mejor si esta es la segunda o la tercera temporada que venimos haciendo todos estos análisis jugador por jugador de los prospectos más importantes posición por posición que vas a encontrar el próximo, o sea a partir del próximo 27 de abril hoy ya tuvimos quarterback ya tuvimos cornerbacks Hoy vamos con los running backs, con los corredores, una posición un poco denostada en los últimos tiempos. Eh, muchas lesiones duran poco. Los running backs no, no se están tomando con mucho valor. No se están tomando muy arriba. El último running back arriba arriba que me acuerdo es el caso de Saquon Barkley. A partir de ese momento no se han tomado running backs tan arriba. Veremos. ¿Qué nos dicen los chicos de la clase que tenemos en este 2023? Hay muy, pero muy buenos nombres. Creo que hay un nombre que está muy, muy arriba del resto. Ya veremos qué es lo que nos cuentan los chicos. Pero... Nos metemos ahora en el saludo. Paso a saludar a mis dos compañeros que se encargaron del programa de Cornerbacks porque yo tuve un pequeño inconveniente de salud, tenía un resfrío y no podía estar. Así que ellos están encargados del programa de Cornerbacks. Hoy estoy de vuelta, paso a saludarlos. Arranco por el CEO de No Ujadel, por el señor Agustín Espósito. Agus, bienvenido a un nuevo episodio de Red Shield Podcast. ¿Cómo te va, Fer? El placer de saludarte a vos, a nuestros compañeros de siempre obviamente a toda la gente que está atenta. A la publicación de estos programas. Un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros en Ranchir Podcast, luego lo que fue la, el análisis de esquineros y ahora para justamente poner la lupa en una posición que particularmente es muy interesante para, para esta, esta edición del proceso de selección colegial. A mí, por lo menos. Eh, me da la sensación de que hay muchos jugadores muy, muy interesantes, sobre todo el segundo día hacia atrás, como vos dijiste, la posición de corredores ha perdido algo de valor en lo que a Draft respecta, pero tenemos a alguien que, que podría tranquilamente estar en un pick top 10, top 15, veremos dónde es que termina, eh, porque así de talentoso es el, el running vacuno de, de, de esta clase. Saludo a mi otro compañero de tareas, en este caso al tipo que más sabe de Fútbol College en la Argentina y en Latinoamérica, el señor Juan Martín Ramallo el Puma. Puma, bienvenido a una nueva emisión de Red Shear Podcast. ¿Qué tal, Fer? Saludo para vos, para Agus y para todos los que nos escuchan. Un gusto volverte a, a tener acá y una tranquilidad también para nosotros de, de tenerte tan rápido recuperado. Para, bueno, seguir hablando de, de esto que viene siendo el tras 2023, venimos a hablar de una clase que, desde mi punto de vista, viene bastante completa. Es, es una gran clase de running backs. Quizás esto no lo vemos reflejado en, en cuando, cuando el primero de mayo, por ejemplo, nos pongamos a ver cuántos running backs salieron, en qué picks salieron, pero sí lo vamos a ver reflejado en un par de años. ¿Por qué? Porque esta clase va a traer running backs que van a venir muy bien para lo que es el, el uso de running backs hoy en día. Y, y la polifuncionalidad que tienen algunos y la especialización que tienen otros va a ayudar mucho a que, ya te digo, varios de estos running backs en dos, tres años lo vamos a estar hablando como eh, para Fantasy, por ejemplo, un pick picks de primera ronda. Y otros de ellos me parece que van a estar eh, muy bien tomados o muy bien vistos por, por los fanáticos de, del equipo respectivo que esté cada, cada running back. Muy bien, ahí veremos entonces qué es lo que va a ir pasando a medida que, que pasen las temporadas. Una posición, los running backs que siempre tienen mucho valor dentro del fantasy. Fútbol, así que veremos si hay alguno de estos nombres que pasen a comandar esas primeras posiciones, como viene pasando en los últimos años. Nos metemos ya de lleno con los nombres, nos metemos con el primer nombre de esta clase, con el running back número uno, por lejos de esta clase, claramente, señor Agustín Espósito, justo encima de su universidad, este hombre. Eh, puede hacer cuernos hacia arriba porque vamos a hablar de, Villene, Robin, de Villan Robinson el hombre que con el tema de las marcas de que los alumnos ahora de escolaridad de los alumnos de, de eh, las universidades pueden exhibir sus marcas sacó una mostaza en su momento con su nombre Villan Robinson el hombre de los Longhorn el junior es nuestro primer nombre en este episodio de Red Shield podcast Obviamente, Horn up en este, en este caso, porque el corredor de la Universidad de Texas no solo es el mejor corredor de esta clase, sino también entra para mí en la catalogación de estar entre los mejores 10 prospectos que tenemos para este draft. Obviamente, la consideración podría llegar a ser mucho menor en cuanto al valor posicional que tiene, justamente, que tienen justamente perdón, los corredores, los, los equipos de cara a este proceso de selección, pero. Creo que el talento de Villan Robinson, sobre todo por, por la manera consistente en que lo, demo, lo demostró en su carrera colegial, es algo que eh, realmente sobresale por los demás corredores de esta clase. Muy explosivo, real, realmente muy elusivo a la vez. Tiene una aceleración increíble, Villan Robinson. Puede pasar de 0 a 100 en, en, en muy pocos segundos. Eh, mucha velocidad punta también. Esto es algo que, que se lo va a, a, a medir. De, de buena manera en la, la NFL, te va a permitir generar justamente jugadas de largo yardaje, te va a permitir explotar los huecos, muy buena visión, además, para generar yardas después de, 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 de primer contacto. Aguanta muy bien, justamente, eh, este, estos contactos para poder eh, seguir ganando yardas. Es alguien que que literalmente hace oro de, de poco, ¿no? Encuentra agua entre las piedras en cada jugada que le toca tener la pelota en las manos. Y creo que si tenemos que catalogar a uno de los jugadores más importantes para justamente decir, este tipo la rompe cuando tiene la pelota en su poder, creo que Villan Robinson, si no es el mejor. Hay que ya comparar obviamente con eh, jugadores que están en otras posiciones, llámese receptor o llámese a la cerrada, pero si no es el mejor de esta clase con la pelota en las manos, pega realmente en el palo. Eh, es eh, alguien que está construido prototípicamente también como un corredor. Eh, sus medidas, para aquellos que no las tienen, 5, 11, 215 libras. Muy, uh, eh, muy seguro con la pelota, ha tenido realmente muy pocos problemas perdiendo la misma. Eh, y eso obviamente es un plus a la hora de, de, de obviamente las consideraciones de, de cara al draft eh, y creo que si tenemos que catalogar además el running man más completo en líneas generales, villan Robinson creo que también eh, tiene que entrar acá es muy bueno recibiendo eh, como como decía vos querés que villan Robinson tenga la pelota en sus manos, pero hace todo con mucha naturalidad a la hora de comportarse como, como receptor, entre comillas. No, no lo hemos visto posicionado por el tipo de, de ofensiva que tiene Texas, no lo hemos visto posicionado, obviamente, en, en puestos de receptor, pero sí saliendo del backfield eh, ha sido muy, muy interesante lo, lo, lo que ha mostrado Villan Robinson. Es bueno bloqueando también, tal vez no sea el mejor de la clase en, uh, en esto, pero sin dudas. Eh, Robinson te da un plus en cuanto a la protección de mariscal en caso de que así, así lo necesites. Imagino eh, muchas jugadas, por ejemplo, en un playbook de, de NFL, donde Robinson seguramente eh, chequeará que, que, que entre carga, tratará de aguantarla y en caso de, de no verla, será una opción, una válvula para, para su mariscal y podrá ganar yardas desde, desde este sentido. Eh, es muy inteligente, sabe muy bien cuándo y dónde atacar, y eso es algo que, que realmente no se ve tanto en, 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 en esta clase, o por lo menos no en cuanto a verlo y, y, y poder compararlo con la producción real que tiene. Eh, la realidad es que el talento por sí solo de Billian Robinson lo debería catalogar como uno de estos corredores de tres downs, obviamente, y como uno de estos corredores que tranquilamente te puede eh, llevar él solo la ofensiva del equipo. Vamos a trazar comparaciones en cuanto a, a, a NFL, en cuanto a este tipo de corredores, digamos que se les da la pelota y se los alimenta de manera constante y sus equipos ganan gracias a ellos. Derek Henry, Jonathan Taylor, como nombrar dos equipos, Robinson tiene esa capacidad de convertirse en ese tipo de corredor. ¿Dónde están sus puntos flacos? ¿Dónde están uh, unas potenciales red flags, obviamente, que, que todos los prospectos tienen, pero que realmente Robinson, las dudas que hay son más poniendo la lupa, si, si se quiere, eh, por lo menos con una, y creo que la otra tiene que ver también mucho con, con cómo se, se ha desarrollado su carrera y con lo mucho que lo, que lo han alimentado, entre comillas. En la, en la Universidad de Texas. Eh, con esto último, hay ciertas preocupaciones acerca de un historial de lesiones, eh, esto es cierto, eh, para mí tiene que ver con la cantidad de workload que, 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 que vio Robinson en su tiempo con los Longhorns, obviamente cuando alguien toca la pelota 30, 35 veces por partido, va a lastimarse Era en algún momento, y, y creo que a Robinson le, le, le pasó eso, pero... Pero creo que a la vez no, no lo veo teniendo, teniendo esa injerencia. Obviamente va a depender mucho de, es, de, de dónde llegue a, a, a terminar, pero no sé, leía mucho, mucha especulación acerca de si Dallas Cowboys lo iba a draftear con el 26 o si Filadelfia lo iba a draftear en el 10. Eh, en todo caso, por ejemplo, si cae cualquiera de esas dos ofensivas, Robinson no va a tener el papel protagónico de la misma. Tiene la capacidad de llevárselo durante la temporada y eso no tengo ninguna duda, que es también lo, lo que hay que marcar y, y poniendo la lupa, eh, hay dudas acerca de saber si puede correr con poder, digamos, es muy explosivo, es muy veloz, es muy elusivo, pero hay que ver si puede aguantar las investiduras que hay en la NFL en cuanto a, a lo que es la materia defensiva y obviamente con esto generar yardas. Eh, no, 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 no pongo la duda acá en, a, eh, en aguantar el golpe, pongo la duda más que nada en generar yardas mediante fuerza, mediante ser un caballito batalla, básicamente de ir hacia adelante y, y justamente conseguir eh, yardas, o conseguir primeros ideas y demás. Hay ciertas dudas acerca de eso. Eh, no necesariamente Robinson tiene que ser ese tipo de, de corredor, creo que eh, lo he dicho, Robinson con las pelotas en las manos es probablemente el mejor jugador de, de esta clase, y el equipo que lo tenga, si, si logra alimentarlo bien, va a tener un Randy Mack de la hostia por, por varios años, y creo que es el primer caso eh, desde San Juan Barclay que podemos hablar de un corredor realmente diferencial a, a cualquiera, no solo de la clase, sino también en cuanto al talento con respecto a a otras posiciones. Villan Robinson obviamente es el corredor 1. Creo que no hay muchos que puedan llegar a discutir esto. Y es justamente uno de los mejores talentos. Que tiene este draft 2023. Muy bien. Ahí pasaba entonces Villan Robinson. El hombre de la mostaza. Como decíamos al principio. Nos metemos en el segundo nombre importante de, esta, de, esta, de este episodio. Puma, eh, nos vamos hasta el Crimson Tide, nos vamos hasta Alabama. Pero pronunciarlo bien, porque vamos a hablar de Jasmir, de escribe J-A-H, Jazmir, Yamir Gibbs, eh, el corredor de, del Crimson Tide. Eh, un hombre que. Ahora lo va a contar el Puma, pero yo no sé por qué tengo alguna cuestión de que va a ser un tipo que hasta puede terminar en lo veo, a ver cómo explicarlo. Y acá me va a corregir el Puma como siempre me va a hacer cambiar todo lo que pienso y lo que digo. Pero lo veo como el caso de Antonio Gibson al revés. Antonio Gibson, desarrollado como wide receiver en la universidad, con algunos snap corriendo, termina siendo un running back a tiempo completo en la NFL. ¿Puede ser que Jamie Gibbs sea lo contrario, que este corredor termine siendo un wide receiver? Puma a ver, tenés un punto ahí en el sentido de que Gibbs tiene unas skills como receptor que, que lo pueden convertir en buen receiver. Ahora, eh, creo que Gibbs es lo suficientemente bueno como corredor para quedarse con el 100%, a ver, no 100% de los snaps, pero siendo el running back uno con claridad dentro de su equipo. Y, ¿Y esto qué lo marca? Bueno, lo que hemos visto de él, no solamente en Georgia Tech, que fue donde estuvo jugando los... De sus primeros dos años en la universidad, sino que sobre todo su último año en Alabama. Su último, su, su año en Alabama fue espectacular en el sentido de que mostró todo lo que esperábamos de Esperábamos de él un running back completo, que se hiciera cargo de, de ese juego por tierra, que pudiera tener eh, situaciones de, de, de explotar para 70, 60 yardas y el touchdown. Y eso es lo, que, es lo que ha hecho. Es medio hasta, te diría que. Yo, yo, yo lo encuentro medio injustificado que, que muchos lo pongan por fuera de, eh, de de los 30 mejores, por ejemplo, como, como he visto, o, o ni siquiera como Running Back 2. A ver, no creo que sea alguien que le compita a Villan Robinson, pero porque no es una pelea que Gibbs pueda eh, hacer. Creo que está, está un poquito por, está por detrás, mejor dicho, de, de Villan Robinson, pero no tan detrás. Yo creo que si él estuviera en otra clase eh, como la del año pasado, como la de eh, 2021, como la del draft 2021. Creo que Gibbs tiene argumentos como para, eh, para pelear un lugar como, como Running Back 1. Y, y, y ahora sí yendo a lo que es más él como jugador. Es un corredor que, que tiene las skills y tiene el atleticismo para ser un Running Back 1 dentro de la NFL. Primero, por la explosividad que tiene. Es alguien que... Eh, tiene unos cambios de dirección que son explosivos en el sentido de que él puede hacer un corte de izquierda a derecha y no perder velocidad, y en ese mismo corte ganar velocidad, hasta te diría. Y eso es algo que se aprecia mucho dentro de un running back en la NFL: de alguien que no, rela eh, no haga lento sus movimientos y que eh, no le cueste hacer un cambio de dirección, no le cueste eh, moverse lateralmente. Esos movimientos laterales son recontra recontrafluidos. Eh, cuando tiene, un, eh, tiene que leer o tiene que cambiar de gap, es alguien que lo hace con mucha agilidad, lo hace con mucha rapidez. y Esto es algo que, lo que digo, se va a apreciar mucho dentro de, de los scouts de la NFL. Además, lo que dije antes, tiene una capacidad de explotar en largo impresionante. Cuando encuentra el hueco y en campo abierto es alguien casi que imparable. El, su su skill set es de un running back que va a tener grandes highlights en la NFL, Como así lo estuvo en college. Y, y esto es algo que me encanta de él, eh, la capacidad que tiene, porque hay varios running backs que, por ejemplo, llegan siendo grandes atletas a la NFL, pero que les cuesta el tema de eh, leer gaps, le cuesta el tema de ser pacientes, y, y esto es algo que Gibbs lo tiene adquirido. Quizás, a ver, no, no quiero todavía caer en, en sus... sus pocas debilidades como prospecto, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, es que hay veces que cuando no encuentra el gap, espera demasiado o espera que, se, que la línea se lo genere, y esto quizás en la NFL no lo va a tener tanto. Ahora, cuando tiene un gap eh, enfrente, o, o, o por lo menos tiene un gap abierto, él lo sabe reconocer, no necesariamente tiene que estar enfrente. Y otra de sus grandes virtudes, me parece que es eh, lo que justamente marcaba al comienzo Fer, el tema de su, su eh, arsenal. De, de herramientas en el juego por pase. Es alguien que tiene unas manos increíbles, tiene un corrido de rutas impresionante, es alguien que sale muy bien desde un release muy fluido desde la línea de scrimmage, eh, tiene muchas armas para ser un, un wide receiver. Ahora, creo que como running back te puede funcionar mucho mejor y utilizándolo en esto de ofensivas modernas en las cuales se le pide a un corredor que corra, pero que también reciba. Gips encaja perfecto. Ahora yendo a debilidades. Primero, su tamaño. Creo que es un poco pequeño en cuanto a peso, no tanto en altura, pero sobre todo en peso y a contextura física para ser un running back uno ya en la NFL. Esto, a ver, no, no quiero decir que no lo pueda hacer, pero no, no entra en el molde de ese corredor perfecto. Eh, es un poco pequeño y, y, y una de mis dudas es que también aguante los golpes en la NFL. Y ahí es donde vienen dos de las cuestiones. La primera, su, eh, su protección de pase, al ser, al ser tan pequeño, muchas veces se, se siente disminuido o se lo ve como, como que él se siente disminuido frente al linebacker o al edge que está entrando por ese gap en, en un press, en un blitz, por ejemplo. Entonces, es, es algo que o va a tener que corregir o lo van a tener que saber tapar esa de gran debilidad porque lo de pass protection me parece que va más allá de su técnica y después otro de las dudas que tengo yo es cómo aguante los golpes en la NFL al final hay muchas veces que no no vas a poder eludir siempre al, al defensivo eh, esto es algo que Biggs lo ha hecho muy bien en college eludir porque lo que digo, tiene una lateralidad tiene una explosividad que cuando tiene un, un eh, defensivo de frente, se mueve un paso a la izquierda, un paso a la derecha, un paso a la izquierda y se escapa, y después te explota para 70 yardas, ahora en la NFL vas a tener que aguantar los golpes y más allá de que tiene un buen balance hay muchas veces que quizás él puede terminar siendo derribado el primer golpe eso es una de las dudas que tengo no es algo que lo vi tanto en tape, lo que digo es eh, al tener buen balance y al jugar en nivel colegial, estos golpes lo, lo, se lo, los ha aguantado ahora a nivel NFL tengo mis dudas si los va a poder aguantar, sobre todo por su tamaño. Pero más allá de esas dudas, como corredor, eh, como atleta y como receptor, es alguien que cumple todas las eh, funciones que busca un coordinador ofensivo o un coach dentro de su running back. Creo totalmente que puede ser un running back uno dentro de la NFL y es alguien que, mm, dependiendo del equipo que caiga, obviamente, pero creo que puede hacerse cargo del backfield, si no es en, 2022, va, eh, perdón, si no es en 2023, va a ser en 2024. Muy bien, ahí pasaba entonces Yamir Gibbs. Seguimos adelante con estos análisis posicionales. Vuelvo con el señor Agustín Espósito que nos va a hablar del corredor de los Panthers de Pittsburgh. Eh, todo te cae, hoy te cae Agus todo como anillo al dedo, porque te cayó villan Robinson de, lo, de Texas. Te cae. No eh, soy fanático de la universidad. No, bueno, pero, pero lo, sos fanático lo quiero de dejar Steelers. bien asentado. Pero sos, sos, a ver. Soy fanático de los Steelers y de los Pirates de Pittsburgh. ¿Tenés que sí. tener algún sentimiento por los Panthers? Eh, no, me cae bien su, su entrenador nada más, Panthers. Bueno. Sí. Pero porque, porque es muy bueno atendiendo a la prensa. Eh. Es cierto, es cierto. Eh, es, es muy real esto. Eh, nos vamos entonces a meter a August con el tercer nombre de este episodio. Él es Israel Abanicanda. Eh, se destaca, así como el Puma, por lo menos esta vez, no me. No, una vez la pegué, no me, no me dijo que no el Puma. En este caso, hablamos de un tipo que va a destacar, calculo, ahora veremos en, en, tu, en tu análisis, por su velocidad. Un tipo que incluso durante su estadía en la universidad, no solamente jugaba al fútbol, esto a mí me gusta dar los datos de color, sino que hacía track también, track and race, era corredor encima, en pista, así que calculo que vamos a tener un tipo muy rápido en Israel Abanikanda. Es eh, En los corredores es importante saber ese, ese pasado, así que ese dato me viene como, como anillo al dedo, porque lo iba a utilizar justamente para, ingre, para iniciar. El, el análisis sobre este corredor, eh, el que tenga un pasado entre comillas, porque en realidad lo siguió haciendo durante la, la universidad, eh, haciendo track, haciendo atletismo, básicamente velocidad, eh, es un punto recontra a favor para los corredores. ¿Por qué? Porque desarrolla la aceleración, desarrolla obviamente la, la velocidad punta y... Abanicanda destaca justamente en esto. Eh, es uno de los grandes risers, se podría decir, de esta clase de corredores para el draft de 2023, después de un 2022 donde realmente destacó, eh, fue el, uno de los líderes en anotaciones, eh, empató para, para la mayor cantidad de anotaciones por tierra, eh, promediando casi 6 yardas por acarreo y anotando 20 veces por tierra en los 12 partidos que jugó agregando 1431 yardas su 2022 es lo que lo pone incluso en este análisis de, de que bueno el puma y yo estamos dando cuatro de los mejores nombres básicamente de, de, de la clase y abanicanda con uh, con lo que ha sido su carrera o por lo menos su último año se pone dentro de estos eh, análisis. Tiene buena visión americanda, pero creo que se apoya a veces en demasía acerca, eh, se apoya, perdón, en demasía en, en su estilo de juego que es más que nada pasar por arriba, no, ser este tipo de eh, corredores que intenta ganar por fuerza. Tiene una buena combinación, obviamente, que, que de, de tamaño con sus 511 y 510, perdón, y 216 libras eh, según lo que, lo que marcó en el, en el combine. Eh, pero, pero me, me da cierta, cierta inseguridad que quiera apoyarse de una manera eh, constante, si se quiere, en lo que es su estilo de juego, justamente como decía, de pasar por arriba gente. Eso en la NFL es más difícil de hacer por los tipos de cuerpos, obviamente, que, que hay. Eh, pero casi que te diría, todo, todo es moldeable. Eh, el, el problema de no tener tanta elusividad. Eh, no, es algo, no es algo que tengas que tener naturalmente, obviamente, si lo tenés de manera natural, mucho mejor, pero creo que se puede enseñar eso a nivel NFL: ser más inteligente en cómo atacar los huecos y cómo sacarse de encima gente utilizando otro tipo de, eh, de habilidades, si se quiere, por fuera de, de la fuerza. Y creo que Abanicanda va a tener que aprender un poco, un poco de eso. Además,. No, no lo vi cómodo a la hora de enfrentarse eh, a situaciones congestionadas, si se quiere, eh, donde hay mucha gente eh, dentro de la, del campo de juego, abanicando un poco que se nubla en esos, eh, en esos, en esos casos. Es un excelente home run hitter, como se lo podría llegar a, a conocer, una vez que tiene el espacio, lo explota con mucha velocidad y, y sabe reconocer justamente esos espacios. Esto le da cierta chance también de, de convertirse en alguien de equipos especiales, por probablemente una, un retornador de patadas. Eh, hay trabajo que hacer con Abanicanda. creo que de a poco se ha ganado el lugar como un corredor de, de segundo día, eh, de finales de segundo día, pero estas capacidades que tiene en cuanto al atlético creo que lo hacen un prospecto totalmente interesante y, y me da la sensación de que podría llegar a... A quedarse con algún puesto principal, si se quiere, de una de un equipo de corra por comité, por ejemplo. Creo que Abanicanda podría ser ese running back que tal vez tengas dentro de la cancha en, en primer y segundo down. Eh, y bueno, como aspecto negativo también para marcar, y lo que lo convierte en alguien que probablemente no, no tenga todas las facetas de su juego desarrolladas, hay poco de Abanicanda. En cuanto a lo que refiere a, a inferir justamente lo que es el juego aéreo, tanto en lo que es bloqueo para ayudar a darle tiempo a su mariscal, como también en lo que es la participación en sí de, del juego del juego aéreo. Eh, esto obviamente le, le corta un poco las alas entre comillas, pero eh, tiene, tiene muchos traits interesantes. Eh. Realmente eh, con, con esa combinación que hablaba de, de, de tamaño y velocidad, que algún equipo se va a enamorar de esas capacidades de, de, de batear home runs, básicamente, nuevamente utilizo la, la frase de la competitividad que tiene eh, Abanicanda de no dar ninguna pelota por muerta. Pero bueno, hay mucho que enseñarle a un chico que tiene tan solo 20 años y que va a cumplir 21 recién en octubre. Así que eh, es, un, es un producto sin terminar. Pero es un producto que si lo moldeas de muy buena manera, tenés un Runny Marcuno por varios años, a, a, a mi entender. Un, uno de mis prospectos favoritos realmente de este, eh, de este grupo de corredores. E incluso te diría también uno de los prospectos que más me intriga a su futuro en la NFL de la clase de draft en general. Muy bien, ahí pasaba entonces Israel Abanicanda. Pumita nos metemos con el último nombre de los cuatro elegidos, después quedarán los dos como siempre extras. Eh, pasamos de un tipo muy veloz como Israel Abanicanda a uno de mucha fuerza. Y por ahí depende qué tan metido estés dentro del mundo college. Israel Abanicanda no es uno de los nombres más rutilantes. O no, no, de, los últimos, de los últimos años, a uno que sí, que me parece que de esta lista, luego de Villan Robinson, es uno de los nombres, no voy a decir importantes, porque no, no quiero decir eso, pero sí que más se ha nombrado. Estamos hablando del hombre de UCLA, Zach Charbonet. Eh, bueno, nada, eh, con esta presentación te dejo que hagas tu análisis. A ver, de los... Tres de los cuatro jugadores que vamos a estar hablando hoy fueron cinco estrellas, Atletas cinco estrellas en su momento: eh, Gibbs, Charbonetti y, y Villan Robinson. El único que no fue cinco estrellas fue Abanicanda, pero eso te demuestra que la posición se condice mucho con el talento que se termina reclutando. No, no es una condición o no es, eh, si nos podemos hacer más un análisis estadístico, más eh, utilizando datos. Eh, no, no vamos a encontrar que, que tiene que suceder que sea cinco estrellas para ser un jugador alto en la posición de running back, pero sí es algo que te ayuda mucho eh, para, para hacerlo. Entonces, eh, casi siempre los nombres que, que salen en, cuando es el jugador freshman terminan siendo los que se hablan cuando, cuando salen a la NFL. En este caso, Sach Charbonnet fue reclutado eh, por Michigan, Hace, hace unos años, y se terminó transfiriendo a UCLA, una universidad que creo que le hizo muy bien. Más allá de que eh, su paso por Michigan no fue mal, y creo que hasta si se quedaba en ese momento le hubiera hecho bien a su carrera, porque Michigan eh, hoy en día vemos lo que es como ofensiva y en el juego por tierra son de lo mejor que hay en, en todo el college fútbol. Pero la verdad es que su cambio de UCLA ahí le vino perfecto. ¿Por qué? Porque se hizo como running back número uno de ese equipo y también porque cayó en una ofensiva que le. Y a él, por su estilo de juego, le cayó como en ello al dedo. ¿Cuál es el estilo de juego de Sat Charbonnet? Ser un corredor eh, de norte-sur, es alguien que, que es, es el, el corredor que te, lleva por, te pasa por encima, tiene un tamaño, tiene un, eh, una fuerza, tiene un, eh, una potencia que lo hace alguien que, que hace un excelente trabajo yendo al golpe. Eh, teniendo que, que, que chocar contra linebackers, contra lineos defensivos, eh, y, y tiene una capacidad para correr por el centro que es realmente muy, pero muy buena. Eh, una de sus max, mayores virtudes es el, el tema de, del balance que tiene. Me, dentro de la temporada, la última temporada de Charbonet, me fascinó el balance que le di en algunas jugadas, que parecía... Imposible derribarlo, lo chocaban, lo golpeaban, lo intentaban taclear y él rebotaba, rebotaba y seguía, y seguía con, eh, corriendo y seguía corriendo y seguía corriendo, y después hasta se escapaba para 15 a 20 yardas. Era alguien muy difícil de derribar, y esto en la NFL moderna, quizás uno piensa que no va a encajar tanto, pero hoy en día los equipos eh, buscan este tipo de corredores también. Quizás no para ser su corredor uno, o no para ser alguien que es. Que tenga que tomar el 80, 90% de los snaps, pero sí para alguien que tenga que tomar los snaps para correr o para, para bloquear. Eh, y esta es otra de las, de las virtudes que tiene, más allá de que creo que su pass pro no es eh, su pass protection no es eh, técnicamente muy bueno, es alguien que ya por físico puede enfrentar un linebacker, le puede poner el cuerpo y el linebacker no lo va a tirar para atrás o no lo va a derribar. Y esto, es, esto es algo que, lo que digo, los Creo que los equipos NFL lo van a terminar apreciando, a pesar de que sus bold skills para, para ser un corredor eh, receptor no terminen de ser muy buenas. Y otra de sus grandes virtudes eh, es también su visión: es alguien que es paciente y que busca leer todos los gaps dentro de una ofensiva. Eh, y aparte, en, en UCLA jugó una ofensiva que creo que se puede adaptar, sobre todo por el esquema de bloqueos, creo que se puede adaptar muy bien a la NFL. Y esto le va a dar un plus sobre otros jugadores que quizás jugaron en ofensivas con un pass pro o con, eh, perdón, con un run block o con un esquema de, de acarreos que no se adaptan tanto a la NFL. Eh, Charbonnet jugó en un, un esquema bastante adaptable en el, en el juego por tierra a la NFL y esto le va a venir muy bien para no tener que adaptar tanto su juego al, a otro nivel, entonces... Me parece que es alguien que puede encajar muy bien en la, en la NFL. A mí me gusta mucho Charbonnet y creo que es alguien que, que lo puede hacer muy bien. Ahora, vamos con los puntos negativos, las debilidades, su velocidad. Al final, el tamaño, eh, eh, esto es un, El, el, el trade-off de tener un tamaño y una fuerza y una potencia es sacrificar velocidad y explosividad. Esto es algo que. Le, le ha costado eh, le ha costado en varios momentos el tema de encontrar un hueco explotarlo, pero no para un touchdown, no poder hacer las 70 yardas porque el, el, el jugador de secundaria eh, de la secundaria ri, rival me, me refiero lo termina alcanzando y más allá de toda su potencia física no lo puede, le, perdón lo termina derribando, entonces creo que que esto lo va a terminar limitando. Al final, si no sos un combo perfecto, es muy difícil que en la NFL moderna seas un running back uno claro. No es un... Eh, y, y esa es de las mayores diferencias que tiene como, por ejemplo, Villan Robinson con Shamir con Gibbs, el tema de eh, que no tiene la explosividad como para ser un running back uno. Va a ser un running back, creo, bastante eh, utilizable dentro de la NFL, bastante útil en situaciones de, de correr las de conseguir las pequeñas yardas de un primero y diez de muchas de situaciones de, de redson también eh, porque tiene ya te digo tiene la visión tiene el balance tiene la fuerza tiene un montón de cosas la paciencia eh, un montón de cosas positivas pero la falta de explosividad y la falta de eh, Capacidad para explotar los espacios abiertos, creo que le va a costar mucho en cuanto a, a, a cómo se adapta a la NFL. Y otro de los temas que creo que lo mencioné antes, pero lo vuelvo a mencionar, es eh, como, eh, como receptor. Es alguien que es utilizable, pero no es alguien que te dé un nivel más allá de confiable, más allá de, de que te va a atrapar el balón. Después, quizás no te va a conseguir las 10 yardas que necesites after the catch. Pero sí te puede agarrar el balón y te puede conseguir algunas pequeñas yardas. Entonces, eh, esto tampoco lo marco como un aspecto negativo, pero no eh, el, su juego por, por pase no es algo positivo que tenga dentro de su, eh, dentro de su reporte. Muy bien, ahí pasaba entonces Zach Charbonet. Eh, y con eso hemos pasado por los cuatro nombres importantes que teníamos: Villan Robinson, Shamir Gibbs, Israel Abanicanda y Sad Carbonet. Nos metemos con los dos nombres extras en este caso. Vamos a empezar con el del señor Agustín Espósito. Shen Tucker eh, es el nombre del cual va a hablar eh, Agus. Eh, hombre de Syracuse, hombre acostumbrado a vestir de orange, de naranja, Aus, ¿por qué elegiste a Jen Tucker como tu nombre extra? Bueno, me parece que queda claro qué tipo de corredores me gustan a mí. Los que básicamente son capaces de correr 80 yardas como si fuese una carrera y listo. Sí. Eh, John Tucker es otro de estos home run hitters que tiene esta clase de draft 2023 en cuanto a la posición de corredores. Otro más que tiene, obviamente, un pasado, siendo un atleta que corría, obviamente, en track. Ha sido campeón incluso durante la secundaria en carreras de 100 y 200 metros. Así que eh, no solo está ahí. El, el pasado de, de Track, sino el pasado ganador en, en Track. Eh, muy buena aceleración, muy buena velocidad. Punta por parte del de hombre de Syracuse. Es hasta te diría un tipo de corredor que vos le ves los pies y parece un receptor, ¿no? ¿Viste? Cuando se habla de. El, el, el fútbol rápido que tienen a veces los, los receptores para eh, correr sus rutas. Uno lo ve a John Tucker correr eh, y, y cambiar de dirección y parece eso mismo, ¿no? Parece un receptor corriendo la ruta, pero estás hablando de alguien que tiene la pelota en sus manos, lo cual es bastante eh, resaltante si quiere de él a la hora de, de mirar sus videos. Eh, es bastante balanceado. A la hora de, de correr, no va a perder justamente su balanza a la hora de hacer un corte, a la hora de recibir incluso un contacto. Eh, es eh, alguien que se ve que tiene una naturaleza competitiva también en, en, en su sangre y, y, y va a pelear por, por esas yardas difíciles, a pesar de ser alguien que, en cuanto a tamaño, es un poco, un poco chico, 5, 9, 207 libras, y esto es eh, tal vez algo que, que pueda llegar a, eh, a asustar un poco, ponerle a, a los scouts de la NFL, porque, porque este tamaño eh, no... No le, no le ha servido, entre comillas, eh, uno habitualmente ve corredores más chicos y, y habla acerca de, de una elusividad o una capacidad, si se quiere, de escaparse de, de zonas congestionadas, por ejemplo, por lugarcitos muy, muy chicos. Bueno, Toker creo que se nubla eh, en, la, en áreas congestionadas. Eh, creo que busca el contacto de, de manera innecesaria porque no creo que sea ese tipo de corredor y no creo que debería él intentar ser ese tipo de corredor es otro tipo de jugador y, y esto también obviamente el tema físico le ha le ha generado también eh, algunas red flags, si se quiere, en cuanto a la protección de, de pase. No es alguien que vas a poner a, a justamente a proteger a, a tu marical en situaciones de, de pase. Es eh, alguien, además, que no ha aportado mucho en el juego aéreo. Y es una sorpresa, porque Syracuse intentaba jugar, eh, intentaba eh, asos, eh, eh, que, que él se una, si se quiere, a ese circuito de juego por, por aire y Tucker nunca realmente pudo acoplarse, en parte por... Ser muy antinatural realmente para a la hora de la, de la recepción, incluso uno eh, de los puntos más bajos, si se quiere, a la hora de hacer un Scouting Report de él, es sus manos, no, no tiene buenas manos para poder atrapar el, el balón, no tiene tampoco un desarrollo eh, de, de, de inteligencia dentro de lo que es un juego aéreo. Por ende, casi que hay que tacharlo de, de esa parte del juego. Pero como corredor, es como decía, eh, uno de estos corredores realmente que. Que, que, que me gustan a mí, que tranquilamente pueden acarrear la pelota por 80 yardas y, y tomarlo como si fuese eh, una, una carrera. Eh, es algo, de todos modos, que le pasa en general a este tipo de jugadores, es lo que voy a decir, y es, eh, es algo que pasa cada tanto. No, es, no hay una consistencia de, de John Tucker en cuanto a lo que vemos en su, en su tape, pero sin duda se ve que es explosivo, sin duda se ve que va a pelear por cada yarda y sin duda eh, se ve que... No se va a amedrentar ante casi nada, te diría. El problema, entre, entre comillas, va a pasar por, eh, bueno, justamente que se deje de nublar en zonas de tráfico, que eh, empieza a leer mucho mejor por dónde puede llegar a ir él para convertirse en un arma segura de, de acarreos largos. Y, y bueno, también ah, creo que dependerá mucho de, 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 de esto eh, donde caiga, ¿no? Pero. Eh, si alguna ofensiva logra poner la pelota en las manos de John Tucker y, y le da espacios, le genera espacios, creo que va a poder lastimar de muy, muy buena manera. Tiene que ganar todavía un poquito de musculatura para, para la NFL, pero, pero confío en esa, en esa capacidad de llevar el oboe del largo que, que tiene. Eh, a pesar de, cierta, de ciertas cosas que no lo traducen realmente a un jugador que vaya a ser en algún momento un corredor uno en la NFL. Pero sí es alguien que me interesa tenerlo, por ejemplo, en un comité. Si yo corriese como franquicia por comité, John Tucker es una de las armas que tendría porque eh, su velocidad y su explosividad son realmente algo que no se consigue todos los días. Muy bien, ahí pasaba entonces John Tucker. Nos metemos en el último nombre, Pumita, en el último nombre de este episodio. ¿Para qué lo voy a leer? Voy a leer la pronunciación, ya que la hemos buscado para, para decirla bien. Nos metemos con Dubon Achain. ¿Lo dije bien? Sí, sí, correcto. Bien, Dubon Achain, eh, el hombre de Texas AM. Puma, el último nombre, contanos, ¿por qué elegiste a Dubon Achain eh, Corredor? De Texas AM. Uno de mis corredores preferidos de ver en la temporada 2022 y también temporadas pasadas. El tema es que en 2021, por ejemplo, no era el corredor principal de esa ofensiva. En este 2020, en el pasado, mejor dicho, no, 2022, se hizo cargo de, de la ofensiva en el juego por tierra y también en el juego por base. ¿Por qué? Digo esto, porque Echain eh, es un corredor eh, que tiene unas buenas skills para la recepción, excelente. Eh, no sé si al nivel. a ver. No sé si al nivel o más que, que Gibbs, que antes hablé como alguien súper talentoso en cuanto a, a, al juego por pase, porque realmente el trabajo que, eh, que tiene a Chain en, en, en la recepción y en el. sobre todo en el, las yardas después de la recepción. Es un atleta de lo mejor que tiene la clase, eh, que tiene una capacidad de explotar en largo, que tiene una capacidad de eludir, que tiene capacidad hasta de, de, de saltar rivales. Tiene un, un arsenal de, de, de skills en campo abierto que lo hacen alguien casi que imparable en algunas situaciones. Y además de eso, lo ha podido complementar con un juego por tierra que... que que tiene técnica, que tiene visión, que tiene paciencia, que tiene eh, lateralidad, por ejemplo. Eh, me encanta, por ejemplo, lo que he visto de él, me encanta el centro de gravedad, que tiene un centro de gravedad bajo que le permite muchas veces hacerse más chico de lo que es y, y eludir en espacios mínimos a, a defensivos. Y esto lo hace alguien hasta que en algunas situaciones, eso, lo ves como, como intocable, porque encuentra siempre el lugar, la rendija por donde escabullirse porque tiene el tamaño, tiene el, el, el centro de gravedad bajo y porque además tiene la movilidad para hacerlo. Eh, y, y otra de sus grandes virtudes en el juego por tierra es la, la paciencia que tiene para, para esperar el gap. Lo hace muy bien el tema de, de buscar y encontrar el gap y además esto lo complementa con una paciencia que espera que se genere el gap estuvo por detrás de una línea ofensiva que no fue de las mejores eh, la de Texas y de NEM, y es más su temporal lo demostró eh, en términos generales pero él siempre esperaba el tiempo perfecto no tardaba más ni tardaba menos para e encontrar el gap y esto es algo que mm, a mí me encantó de ver de él como, como corredor porque lo que digo sabemos lo que es como como receptor es alguien que tiene eh, un árbol de rutas muy grande es alguien que tiene la capacidad para eh, tener un release limpio, tiene unas manos muy confiables, tiene una capacidad para generar yardas después de la recepción, tiene todo. Ahora, como corredor, podíamos tener dudas. ¿Y por qué podíamos tener dudas? Bueno, por su mayor debilidad y es el tamaño. Es alguien pequeño para la posición. Si antes hablaba de Jamil Gibbs como alguien no prototípico para, para la posición de running Back, bueno, con el, eh, con el chain tengo que hablar de alguien que está muy lejos de ser el prototipo. 5'9 y 185 libras. En todos los sentidos es pequeño, en altura y en peso, eh, o, en, o en contextura física, mejor dicho. Y entonces ahí es donde entra mi mayor duda en, en cuanto a la NFL, es qué tan bien aguante los golpes en la NFL, qué tantos tacleos pueda romper en la NFL. Es alguien que si un defensivo le viene de frente o le viene de costado y lo golpea, lo va a derribar, porque si realmente pasa eso, eh, las posibilidades de H.A. De, 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 um, en la NFL se reducen a ser un running back de situaciones de pase que obviamente es algo que se va a apreciar dentro de un equipo porque lo puede hacer muy bien pero que también lo va a limitar a él en el rol que puede tener dentro de, de un equipo de un equipo NFL eh, y otra de sus debilidades que encontré dentro de su tape es el footwork muchas veces eh, en esto que digo de ser muy elusivo hay veces que se olvida de usar bien sus pies de, de usar mucho el eh, mucho y bien sus, sus pies para para moverse mejor. Muchas veces confía en esta capacidad atlética, en esta velocidad y explosividad que tiene y, y creo que es una, eh, una pequeña contra. Después lo último que, que voy a marcar es que es alguien que no tiene un cambio de ritmo. Eh, me parece que es muy lineal su, su, su velocidad en el sentido de que eh, alguien que empieza a correr lento y que cuando acelera empieza a acelerar más, 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 más y más. Y termina llegando a una velocidad que se vuelve imparable. Pero esto, como corredor, muchas veces no es necesario, en el sentido de que eh, el corredor no necesariamente tiene que llegar a su máxima velocidad en, a, los, a las 40 yardas o a las 30 yardas. Esto se aprecia mucho en un atleta, obviamente, como lo es a Chain, pero lo que tiene a Chain es que eh, al corredor se necesita más que sea veloz a las 5 o 10 yardas. Después. Puede empezar a bajar la velocidad o puede quedarse en una velocidad, en una misma velocidad. Pero bueno, son pequeñas cosas que, que le he encontrado a Chain, siendo alguien que, bueno, lo que digo, se va a ver limitado por su, su tamaño, sin lugar a dudas, pero que después, como corredor, como, eh, eh, como receptor, tiene un montón de virtudes que me parece que lo van a hacer salir dentro de comienzos de tercer día y que un equipo de la NFL. Si lo elige es porque está convencido de, cómo, de saber cómo utilizarlo, y eso es algo que, que a mí me va a encantar ver. Qué bueno lo de Texas AM, ¿no? Pienso en el año pasado Isaiah Spiller, este año a Chain. La verdad es que lo, lo de los running back con, con Texas AM está, está muy bien logrado. Eh, voy a dar dos nombres que van a ser mis sleepers de este draft. Uno ya se los mencioné a ustedes previo a que arrancamos, Ivan Hall, el hombre de Norwester, y el otro es uno de, de mis preferidos, eh, el hombre de Kentucky, Chris Rodríguez Jr. Son mi, mis dos... Eh, Te voy a agregar un personaje particular a ver. que me gusta a mí. Chase Brown, el hombre de Daily Noise. Es un buen corredor, no, no sé realmente cómo le va a ir en la NFL, pero es un buen corredor en, en líneas generales. Pero lo que más me gusta de él es que eh, básicamente gradea sus partidos en Twitter. Eh, un groso. Cada, cada, cada partido que jugaba con el Fighting y decía: me gusta cómo jugué, me, le, me gusta cómo jugó el equipo. Eh, tenía tres grades, ahora no me acuerdo particular las palabras, pero les juro que para el próximo episodio se las traigo. Eh, pero tenía tres grades distintos para. Fenómeno. Para, para sus su partidos. Un, un tipo espectacular. Un fenómeno, un fenómeno. Un tipo que entendió todo. Claramente entendió todo. Señoras y señores. Hasta aquí hemos llegado en este nuevo episodio de Red Sheer Podcast. Analizando eh, lo que tiene que ver con los running backs. Con los corredores. Aquellos que nos darán puntos. Sobre todo en el fantasy. A todos los que somos amantes de fantasy en la NFL. Durante los próximos años. Empiezo a saludar a mis compañeros de tarea. Arranco por Juan Martín Ramallo, por el tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina y en Latinoamérica. Pumita, gracias como siempre por tu compañía, por tu sabiduría. Y nos estamos viendo nada en estos días para un próximo Redshirt Podcast. No vamos a tardar en, en volver a grabar otro, otro Redshirt. Un gusto para mí poder estar acá y poder. Eh, charlar con ustedes, poder hablar un poco y escuchar también sobre, sobre opiniones sobre ciertos jugadores. Así que nada, esto la verdad es que recién comienza porque nos quedan muchas posiciones y nos quedan muchos jugadores por ver. Pero como siempre, como todos los años venimos haciendo, todos estos años de, de Redshift Podcast y de No Haddle, lo venimos haciendo. Vamos a hablar de todas las posiciones y de los mejores jugadores en cada una de ellas. Así que estén muy atentos a, a todo lo que se viene en Redshift. Y un saludo muy grande a ustedes dos y a todos los que nos escuchan, como siempre. Señor Agustín Espósito, como siempre, amigo, un gusto compartir estos Red Sheet Podcasts. Eh, van a ir saliendo casi día por medio. Esto lo estás escuchando, lo sacamos el día miércoles. Eh, el lunes tuviste el de Cornerbacks. Calculo que el viernes tendremos. No sé qué posición va a ser defensiva, pero no sé qué posición. Así que nada, quédate ahí prendido y escuchando. bus querido amigo, como siempre, un gusto compartir y escucharte con toda tu sabiduría en estos Red Shirt Podcasts. Por favor, Fer, el placer es mío. Un abrazo grande también para el Pumita y el abrazo grande también para toda la gente que, que sigue este podcast y a toda la gente que sigue a la también. Que estén atentos, se viene un mes de abril. Lo voy a decir en cada episodio. Eh, si sí, me lo vas a permitir, Fernando Apa, porque. Por supuesto. Porque realmente el mes de abril en Haddle va a tener muchísimo y muchísimo en serio. Un abrazo grande para todos y nos encontramos la próxima. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con este episodio de Red Shield Podcast analizando posiciones. Hoy los running backs. Estuvo el señor Juan Martín Ramallo, estuvo el señor Agustín Espósito. Mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.